Sinfoemociones. Este espacio radial te llevará a conocer el maravilloso mundo de la dirección de orquesta, con contenidos puramente académicos, con los cuales podrás adquirir más y mejores conocimientos vinculados al mundo de la música orquestal y las emociones. Que este maravilloso arte despierta en el músico y público en general. Sinfoemociones, una cita semanal que te brindamos para tu formación e información. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos al programa Sinfoemociones, un programa de análisis musical, de reflexión sobre la orquesta, sobre la música sinfónica. Quien les habla, Sergio René Martínez, soy de Argentina, compositor, pianista, director, y junto con el compañero de dirección, mi amigo José Mario Conti, quien habitualmente desarrolla el contenido del programa Sinfoemociones, hoy estaré a cargo de esta emisión, y enriquecido el programa gratamente por la presencia del maestro Francisco Navarro Lara. Buenas tardes, maestro, un gusto de tenerte en este programa. Sergio, muchísimas gracias. Es un placer tener la oportunidad de compartir contigo y con todos nuestros escuchantes pues este programa de radio. Bueno, muchas gracias por participar, por acompañarnos, y vamos a desarrollar hoy una temática propuesta inicialmente por, como les comentaba, por José Mario Conti. ¿Qué es la Sinfonía Patética de nada menos que de Tchaikovsky, la Sinfonía número 6, Opus 74, Sinfonía en Si menor, su última obra, su última producción sinfónica, una gran obra, una gran expresión, un gran contenido musical y espiritual? Y bueno, va a ser muy interesante desarrollar los aspectos más centrales y más interesantes desde la dirección. Esa es la propuesta de hoy, maestro. ¿Qué te parece hablar de ello? Pues me parece fantástico. De hecho, Sergio, fíjate que cuando yo era joven y comenzaba y continuaba mis estudios musicales, siempre fue Tchaikovsky uno de los compositores para mí preferidos. Creo que eso no solamente me ha ocurrido a mí, sino que a muchos jóvenes músicos, Tchaikovsky es un compositor que su música llega muy directamente a las emociones, ¿no? Y por eso pienso que tanto en mi caso personal fue un compositor que realmente me llegaba a apasionar, y creo que también es el caso de muchos de los músicos, directores, intérpretes que sin duda ven en Tchaikovsky una fuente inagotable para la expresión, para la transmisión de emociones, algo que, como bien sabes, para nuestra escuela es bastante, muy, muy importante. Fantástico. Además, fantástico que sea tan importante para ti, maestro, porque realmente que es un compositor que yo creo que a los intérpretes, a los músicos, a los directores especialmente, debe ser un compositor de estos que genera como una situación a resolver, a ver si podemos dilucidar sobre esta temática. Un intérprete tiene que ponerse a expresar un mensaje de la obra, o un mensaje del compositor, o un mensaje del estilo, del periodo. Es como que son una cantidad de fuerzas que nos interpelan, nos interpenetran, y tenemos que responder a ellas, ¿no es cierto? Y entonces, como bien tú decías recién, el mensaje de esta obra de Tchaikovsky, con tanto contenido expresivo
emocional, pero también con tanta solidez, tanta robustez instrumental, sinfónica. Yo creo que cuando uno mira obras como estas, ¿no es cierto? Lo mismo como puede ser con otros compositores, por ejemplo, Mahler, ¿no? Que tienen tanto contenido expresivo y uno se plantea cómo estar comunicando la obra y el equilibrio que tenemos que lograr entre lo que es lo personal del compositor, la historia del compositor, o tratar de trascender todo esto para llegar a algo más allá que sea algo nuevo, ¿no es cierto? O sea, no quedarnos en lo histórico, sino poder encontrar nuevas expresiones de una obra que de alguna manera es atemporal, trasciende ese momento en que fue concebida de alguna manera como creación, ¿no? ¿Qué opinas de todos estos conceptos, Francisco? Pues ciertamente plantea un desafío bien importante porque efectivamente este tipo de obras que poseen un contenido, un gran contenido emocional, hay que hacer un equilibrio perfecto entre esas emociones, pero también entre, digamos, aspectos puramente de tipo musical. El director, lógicamente, tiene que hacer su trabajo con la orquesta, pero al mismo tiempo tiene que hacerse ese trabajo de transmisión del contenido emocional y espiritual. Tú ya sabes, Sergio, que personalmente a mí me interesa muchísimo la aportación real que el director de orquesta, los intérpretes, la propia orquesta, pueden realizar de la obra en vivo. Es decir, cuando uno está pensando en a ver qué es lo que pensaba el compositor, y su energía se disipa en adivinar algo que es realmente imposible de saber por muchos testimonios que el propio compositor pudiera escribir. Yo creo que eso quizás no sea lo más interesante desde el punto de vista de la propia interpretación del director. Pienso que es mucho más interesante el que el propio director, la propia orquesta puedan, utilizando, por supuesto, ese recipiente, ¿no? Que son las notas de la sinfonía, puedan construir una nueva realidad, un nuevo paradigma, una nueva forma de ver la obra de arte en sí misma, consecuencia de las propias emociones que se pueden estar viviendo en cada momento y que sin duda pues serán diferentes de director a director, incluso el mismo director en diferentes etapas o periodos de su vida va a encontrar un lenguaje o una respuesta o un camino diferente en cada una de estas obras. Por lo tanto, creo que lo que tiene gran valor no es en adivinar qué es lo que el compositor quería decir, sino de alguna forma el poder transmitir las emociones reales que en este momento el director y la orquesta están viviendo como consecuencia de justamente la interpretación de las propias notas que por sí mismas pues simplemente son pues eso, son signos carentes de vida, pero que mágicamente cobran pues personalidad en forma de emociones, de transmisión de sentimientos, de mensajes por medio de los sonidos enderezado por supuesto con la transmisión emocional de la propia orquesta, del propio director, pero también del público asistente, ¿no? Fantástico, fantástico. Eso es lo que un poco nos está interesando desarrollar hoy. Y cuando la obra nos da indicios, ¿no? Por ejemplo, la tonalidad, el nombre, como para que nosotros hagamos nuestra proyección de alguna manera en varias dimensiones de lo que queremos decir con la obra. Por ejemplo, el nombre con que fue bautizada esta sinfonía por Tchaikovsky, en ruso es Pateticheskaya, que en realidad quiere decir apasionada, ¿no? Y para nosotros en español decir patético nos suena a una cosa diferente, ¿no es cierto? O sea, pensar en la obra como apasionada, ¿no? No te cierra mucho más
la transmisión de la obra, la idea expresiva de la obra? Sí, yo creo que sí, por eso te decía, Sergio, que yo no soy muy amigo de intentar encontrar una lectura concluyente ni en el título de la obra, ni siquiera en los documentos que uno pueda encontrar en relación a esa obra, ni siquiera los escritos por el propio compositor. Hoy en día sabemos que gracias a los estudios de neurociencia, sabemos que nuestro cerebro intelectual, nuestro córtex, actúa de una forma diferente a nuestro cerebro límbico o cerebro emocional. Muchas veces nosotros mismos podemos encontrar razones lógicas que justifiquen decisiones emocionales, pero sin embargo, la decisión es puramente emocional, pero nosotros tenemos que darnos una explicación racional por qué hacemos algo. Y te pongo un ejemplo que creo que los oyentes van a entender perfectamente. Hicieron un estudio en los Estados Unidos de personas que compraban vehículos todoterreno, de estos que tienen la tracción a las cuatro ruedas, ¿no? Son vehículos grandes, vehículos muy poderosos. Y le preguntaron a 100 personas que compraban estos vehículos que cuál era el motivo por el cual ellos compraban este tipo de vehículos. La mayoría respondían que lo compraban porque de esta forma, si tenían que ir por el campo, pues tenían un vehículo que podía, por supuesto, andar perfectamente por el campo porque tenía tracción a las cuatro ruedas, pero también servía para conducir por las carreteras, ¿no? Y por la ciudad, ¿no? La realidad de todo esto es que el 92% de estas personas jamás, jamás iba al campo con este vehículo todoterreno. ¿Qué es lo que ocurre? Pues realmente la decisión de comprarse un todoterreno es una cuestión mucho más que tiene que ver con lo emocional, porque como te decía anteriormente, son vehículos grandes, vehículos potentes, uno se sienta al volante de uno de estos vehículos y se siente como si fuera el rey de la carretera, porque son mucho más grandes, tienen un campo de visión mucho más fuerte y son vehículos incluso que ante cualquier tipo de impacto o colisión pues tienen también mayor defensa. Pero el cerebro justifica el motivo de la compra por una cuestión que realmente no se daba. En este caso, el 92% de los compradores de este tipo de vehículos jamás llevaba el vehículo al campo. ¿Esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Pues tiene que ver mucho, ¿no? Porque incluso el propio título que el compositor pueda dar una propia obra suya le puede jugar una mala pasada. Puede que sea una forma intelectual de razonar el por qué ha hecho esa obra, pero puede que realmente no responda realmente a las fuerzas internas de esa propia obra. Yo soy mucho más amigo de dejar que sea la obra la que me hable el lenguaje concreto. Hay muchas obras, incluso podemos hablar de propio Mozart, que tienen títulos que luego no se corresponden realmente con el propio contenido. Por ejemplo, la Serenata 388 en do menor, pues que se llama Serenata, sin embargo no tiene nada que ver con este tipo de composiciones tipo divertimento, que por el título nos pudiera parecer que hace referencia, porque es una obra sólida, es una obra en cuatro movimientos, una obra seria, de un estilo compositivo bastante, bastante intelectual, ¿no? Y mi criterio a lo largo de todo este tipo de tiempo es dejarme influir solamente por la propia música. Esto no significa que, lógicamente, pues atienda a las anécdotas, a los hechos del compositor, que conozca el estilo, que conozca toda la información que puede haber girando en torno a la propia composición, pero digamos que tenemos la mejor información posible y es la que nos está dictando la propia obra. Y en este caso concreto de esta sinfonía apasionada, pues efectivamente a mí personalmente me daría igual que se llamara patética, que se llamara dramática o que se llamara cómica, ¿no? Porque digamos que el hábito no hace al monje. Y es mucho más importante adentrarte realmente en la sustancia musical que en cualquier tipo de envoltorio que en algunas ocasiones te puede ayudar, pero no necesariamente, incluso puede confundirte en otras ocasiones. Yo recomiendo siempre permitir que sea la propia obra la que te esté diciendo exactamente lo que tenga que decirte sobre sí misma.
Perfecto. Yo pensando en la analogía de lo que decías de estos vehículos que se compran por esas, sobre todo decisiones emocionales, ¿no? Como cómo se ve uno subido a ese vehículo y, o sea, tener que utilizar realmente de todas esas posibilidades que tiene como capacidad hacia 4x4, cosas. Pero que a veces, pasa con el intérprete que dice, bueno, yo necesito una cantidad muy grande o enorme de recursos técnicos, o sea, yo tengo que saber toneladas, tengo que saber toneladas de análisis y de historia y de conocer biografías y de todos los libros. O sea, yo creo que es todo valioso, ¿no es cierto? Cuanto más sepamos, siempre es bienvenido, pero no tiene que ser, digamos, la única mirada como de cargarse de bagajes intelectuales, ¿no es cierto? O sea que, en definitiva, tendríamos que tener los necesarios y equilibrar después aquellos, darle lugar a aquellos importantes que son de la música viva, ¿no es cierto? De la parte expresiva que es, yo creo, la analogía de lo que te referías con que la obra pueda hablar por sí misma, ¿no es cierto? ¿Puede ser así? Sí, efectivamente. Además, Sergio, sabes que precisamente también siguiendo pues el conocimiento que nos está aportando las neurociencias, hoy sabemos que las decisiones que tomamos después de una gran reflexión pueden tener el mismo grado de acierto que las decisiones que tomamos específicamente por una cuestión de la intuición. Es decir, ¿sabes qué? ¿Sabes realmente qué es la intuición? Porque hablan de este sexto del sentido, de la intuición. Realmente la intuición ya se sabe exactamente lo que es. La intuición es que como consecuencia de tu bagaje vital, tu cerebro va acumulando una serie de datos, una serie de información. Algunos datos, algunos archivos están más presentes en tu mente, otros están un poco más distantes. Pero se van acumulando, algunos se van perdiendo hasta que definitivamente dejan de estar en nuestro cerebro, pero otros siguen dejando, incluso con el paso del tiempo, siguen dejando alguna huella. ¿Qué es esto de la intuición? En un momento dado, por cualquier tipo de combinación, se pone en contacto estos distintos archivos. Nuestro cerebro tiene la capacidad de hacer conexiones, de forma que, sin saber muy bien por qué, llegamos a una conclusión que a nosotros se nos antoja decir que es una intuición. Cuando realmente es que en un momento determinado nuestro cerebro ha sido capaz de poner en contacto distintos archivos que tenemos guardados de hace muchísimos años o más recientes y hallamos una respuesta hacia algo concreto. No podemos explicar de una forma inteligente ni razonable por qué hemos llegado a esa conclusión, pero lo cierto es que efectivamente se nos presenta como algo absolutamente claro y de lo que estamos totalmente seguros. Creo que es muy importante también que en este siglo XXI el intérprete cada vez más se deje llevar por su propia intuición, porque como digo, desde el punto de vista neurocientífico se ha comprobado cómo que las decisiones que tomamos de una forma reflexiva al final prácticamente tienen el mismo porcentaje de posible acierto de error que las que tomamos de una forma intuitiva. Todo esto, Sergio, viene, como tú sabes, de herencia de la Revolución Industrial, donde Descartes, pues, nos decía fundamentalmente que todo es pensamiento, es decir, que se sobrevaloraba de alguna forma ese pensamiento racional. Por eso, en la formación, las matemáticas, pues la física, la lengua, pues han sido asignaturas sobrevaloradas porque eran las que realmente uno necesitaba como consecuencia de esta revolución industrial. De tal forma que incluso en una actividad artística como es la música, pienso que quizá hayamos sobrevalorado el conocimiento intelectual y hemos aparcado un tanto el conocimiento innato, instintivo, intuitivo, ese talento que parece que hoy en día pues ya prácticamente ya nadie habla del talento. Y creo que realmente es absolutamente importantísimo que pensemos y que tengamos claro que ese elemento de intuición, ese elemento de natura es importante y por supuesto yo invito a los directores que nos estén escuchando, a los intérpretes que también nos estén escuchando, les invito a que
se oigan a su propio instinto, que sin duda no le va a defraudar. El instinto, por ejemplo, que tenía Carlos Kleiber, era un director totalmente instintivo. Y bueno, han habido otros directores también instintivos, también con ese componente racional, pero creo que, como tú bien decías, querido Sergio, lo importante es poder establecer un equilibrio. El equilibrio no significa que sea el 50%, sino significa que puedas echar mano, por supuesto, de un conocimiento intelectual que te pueda ayudar, pero también no dejemos al margen este conocimiento intuitivo que puede ser realmente el que marque la diferencia, porque el intelecto, todo el mundo podemos analizar la sinfonía patética de Tchaikovsky y podemos encontrar, oye, pues si es un acorde mi menor es mi menor, o si es un proceso cadencial auténtico, pues es un proceso cadencial auténtico. Todos vamos a encontrar las mismas conclusiones intelectuales, pero sin duda lo que marca la diferencia es ese aspecto interno, ese aspecto subjetivo, personal, esa intuición que te hace llegar a experimentar una serie de emociones absolutamente diferentes a las que puede tener cualquier otra persona, ¿no? Qué bueno, maestro, todo esto. Yo justamente, convergiendo con todos estos conceptos que estás compartiendo recién, hay algunas cosas, ¿no es cierto? En relación a la intuición, yo me preguntaba el metamensaje, o sea, lo definía así, ¿no? El metamensaje de la obra, o sea, ¿qué hay más allá del mensaje obvio, aparente, ¿no? Porque como te decía hace un rato y recién debatíamos, si estamos pendientes de si leíste tal libro o tal libro que explica y analiza la sinfonía o tal historiador que tiene tantas cartas que hubo entre tal y tal persona, entre Tchaikovsky y un amigo, una amiga. Uno empieza un poco como a hacerse, digamos, una historia de psicólogo, ¿no? Como que empieza a psicoanalizar al Sí. compositor, y yo creo que tampoco está tan bien eso, o sea, es bueno saberlo, para decir, bueno, es algo como que necesitamos cierto grado de materia necesario para poder manejarnos con ciertos conocimientos básicos, pero después lo que está más allá de eso obvio, ese metamensaje o esa intuición que tú estás definiendo, ¿no? Qué interesante que está tan relacionado con esta parte de las eras que nosotros vamos viviendo como sociedad, como humanidad, de que, bueno, claro, en la era industrial lo importante es que se pueda recibir intelectualmente un mensaje, pero en esta era que estamos viviendo ahora, por ejemplo, hace poquito se ha confirmado esta teoría de Einstein de las ondas que él había vaticinado hace 100 años, ¿no es cierto? Y entonces los científicos lo que están diciendo es que ahora la ciencia dispone de un sexto sentido, o sea, lo están como definiendo así, ¿no? Que nosotros, también para nosotros el sexto sentido es eso de la intuición, pero la ciencia lo define como que más allá de que todo lo que podía observar, que era a través de la luz, ahora a través de las ondas gravitacionales va a poder hacer otras proyecciones en el universo más allá de lo que la luz le puede dar como elemento de medición, ¿cierto? Y nosotros también digamos, con esta parte intelectual, que podemos decir, bueno, yo puedo disponer de estas herramientas, pero hay cosas que están más allá de lo que el mismo compositor supone que hizo en el momento de hacer la obra, ¿no? Porque si uno todo lo circunscribe a esos momentos históricos en que fue hecho la obra o que vivió el compositor, la obra es como que sigue viviendo. Y uno está buscando captar, yo diría, esos arquetipos que transmiten la obra, ¿no? Por ejemplo, si transmite belleza, si transmite bondad, si transmite verdad. Y yo pienso que esa es la parte más interesante de poder descubrir en la obra. Particularmente en esta sinfonía de número 6, hay como de alguna manera, esa impronta que tiene el romanticismo, ¿no es cierto?, de esa gran transmisión, que incluso, por ejemplo, cuando yo estaba escuchando el quinto movimiento, podemos decir intuitivamente, ¿no?, pensaba en Tristana y Isolda de Wagner, ¿no?, con esa cosa de lentitud del comienzo con que empieza el último movimiento,
y cómo los compositores llegan, yo creo, a puntos en común, uno a través del canto, el otro a través de los instrumentos o uno a través de la forma sinfónica. O sea, cómo hay algo en común, ¿no es cierto?, que los vincula y qué interesante que es encontrar eso, porque incluso alejados en el tiempo, uno puede pensar que históricamente estos compositores hasta tenían enemistades entre ellos, o unos decían que iban para un lado y otros para el otro, como corrientes musicales, ¿no es cierto? Y trascendiendo todo eso, uno ve que hay una cosa en común que unifica, ¿no es cierto? Hay un hilo conductor, que es ese más allá y esa chispa que nos unifica a todos, ¿no? Entonces, bueno, todos esos conceptos, son realmente muy, muy, muy valiosos a la hora de transmitir la obra. También quisiera preguntarte, yo jugaba un poco con esto de los movimientos, y nosotros en la escuela de dirección tenemos el concepto de planos dimensionales. Pensando, bueno, ¿qué expansión que hace Tchaikovsky en generar cinco movimientos, no cuatro movimientos, sino ya cinco para una sinfonía? Y cómo también podemos tratar de intuir qué dimensiones expresar o qué planos expresar a través de cada uno de estos movimientos, ¿no? Porque a lo mejor en alguno encontramos que es más una transmisión más emocional, en otra es una transmisión más rítmica, más física, en otra se puede encontrar el equilibrio, o lo heroico, o la parte lírica digamos, del afecto, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo ves esto de poder jugar e interrelacionar digamos, lo que cada movimiento puede llegar a transmitir dentro de la obra? Sí, es una excelente, excelente idea. Yo te quería también comentar, Sergio, en relación a lo que anteriormente decías, perdón, el tema de las de los sentidos, ¿no? Porque nos han vendido que tenemos los cinco sentidos, pero sin embargo yo pienso que no es así, tenemos mucho más sentidos. Reducirlo a cinco sentidos yo creo que es absolutamente algo muy, muy pequeño. Porque realmente, no sé, yo te pregunto, ¿tú cómo consideras a esa capacidad de sentir, por ejemplo, el calor y el frío? Porque eso lógicamente no se percibe ni con la visión, ni con el tacto, ni con el oído. Y sin embargo, eso es un sentido que nos permite tener una sensación de la temperatura, igual que nos permite tener una sensación sobre la profundidad. Es decir, hay muchos más sentidos de los cinco sentidos y pienso que un director de orquesta, y lo lanzo aquí para que nuestros oyentes reflexionen, porque esta reflexión a mí me hizo cambiar muchísimo como director y como intérprete, el intentar pensar que los sentidos no son cinco, ni mucho menos, son muchos más los sentidos que hay, y que depende de tu capacidad para poder darte cuenta de que tú percibes muchas más cosas que no solamente las que se perciben con estos cinco sentidos que nos han vendido como que son los únicos posibles. Yo estoy seguro que Carlos Kleber, que Tchaikovsky, que Mahler, pues grandes músicos que han salido mencionados en esta charla, tenían mucho más de cinco sentidos. Y esa es la explicación lógica, pero también emocional, que hacían posible que fueran seres absolutamente excepcionales. Precisamente nosotros, como bien sabes, Sergio, en nuestra escuela, queremos también hablar de estos cinco planos dimensionales, también con el ánimo de que el músico, pero también el director, entienda que en la comunicación existen muchos más registros que simplemente un marcar compases, dar entradas, es decir, guiar de una forma intelectual o lógica a la orquesta. Oye, si hay un arte absolutamente espiritual, un arte ilógico, por decirlo de alguna forma, un arte que tiene la capacidad de elevarnos hasta planos mucho más espirituales, sin duda, que es la música, con ese carácter evocador. Y pienso que de la misma forma que Tchaikovsky nos lleva de la mano
por estos cinco movimientos de la Sinfonía Patética de Tchaikovsky. Lógicamente, cada uno de ellos tiene muchas mezclas, digamos, de planos dimensionales, es decir, hay momentos en donde, pues, en un primer movimiento tenemos aspectos de un primer plano dimensional, más motores, otros aspectos donde el sonido es muy importante, otros momentos donde la expresión, las energías, la espiritualidad, es toda una mezcla sabiamente aderezada, de forma que es un desafío también para el director el poder saber cómo utilizar toda esta capacidad de comunicación para, sin duda, llegar a conseguir nuestro objetivo final. El objetivo no es otro, sino que, por medio de los sonidos, ayudarnos a llegar a otros universos, a sentir con otros sentidos, a darnos cuenta que el ser humano es mucho más complejo que simplemente cinco sentidos, y que, de la misma forma que un animal primitivo, pues apenas si puede disfrutar con pocos sentidos y con pocas experiencias, la sofisticación de una mente espiritual puede llegar a disfrutar, pues no solamente con cinco planos, sino que con planos ilimitados, tantos como realmente tu cerebro, tu espíritu sean capaz de percibir. Esto ocurre como los armónicos, ¿no? Decían que Mozart, pues, podía oír hasta 12 armónicos después de un sonido, ¿no? Pues hay personas que tienen una capacidad de oír solamente la nota real y no oír ningún otro armónico. Hay personas que tienen la capacidad de oír dos o tres armónicos. Pues ocurre igual. Los sentidos, hay personas que solamente perciben lo más evidente, ¿no? Sin embargo, hay personas que tienen una mayor sensibilidad, como es el caso de Tchaikovsky, que utiliza muchos más sentidos, pero que posiblemente, igual que las frecuencias graves o frecuencias agudas que determinados oídos no pueden oír, hay determinados sentidos, determinadas emociones, que hay personas que no están, digamos, que no perciben porque no tienen, digamos, esa sensibilidad para hacerlo. Gran director de orquesta debe ser una persona que no dirija con cinco sentidos, sino que dirija, pues, con 20, con 30 o con 40, ¿no? Sí, completamente de acuerdo que es algo como que esos planos dimensionales que son como multidimensionales, ¿no es cierto? Que sabemos que el espacio no tiene limitación y tampoco esos sentidos de expresión que podemos tener como intérpretes tampoco se tienen que limitar a algunas visiones que podemos como consagrarlas, ponerlas en un altar y decir, bueno, esto es lo máximo que se puede hacer, ¿no? Porque si no, quedaría limitada la interpretación y un poco parafraseando el título del último libro que desarrolló la Escuela de Dirección junto contigo, la técnica disruptiva, que el concepto de disruptivo es como patear un tablero, ¿no es cierto? O sea, salir del convencionalismo. Claro. Y poder tener la posibilidad de ser co-creador con la obra, con el compositor, y poder encontrar esas expresiones que de alguna manera son únicas porque cada uno de nosotros somos únicos, ¿no? Entonces estamos como proyectándonos de manera única en el universo y con nuestra, en este caso, con nuestra interpretación musical, que es lo que nos toca, ¿no? Por ejemplo, en estos, a ver, yo te comparto una mínima visión del arco del desarrollo de la sinfonía que noto como que desde el primer movimiento que empieza con todo ese tono grave, denso, oscuro, que se va transformando, pasa en el segundo movimiento, que también tiene sus partes bellas, el segundo movimiento de la línea melódica, perdón, del segundo tema del primer movimiento, esa línea melódica, y después en el segundo movimiento empieza a haber un movimiento ya más elegante, más bello, hay scherzandos, hay pizzicatos. En el tercer movimiento pasa por un equilibrio que para mí es como airearse en la naturaleza, justo en el medio, ¿no? O sea, muy, muy característico también de Beethoven, ¿no? De la frescura de la naturaleza que renueva la creación. Y en el cuarto hay una impronta muy heroica, el cuarto movimiento es como restaurador también, eso yo lo noto en Beethoven, ¿no? Que tiene esa cosa de que después de hacer esa transformación, esa catarsis de partir de un punto, si queremos llamarlo de conflicto o de tensión, bueno, encuentra en el cuarto una cosa heroica, muy energética,
Y el quinto, que es tal vez, si queremos decirle, el apasionado o el profundo lirismo, por eso lo pensaba como Tristán y Isolda, pero cómo hace un arco de sonoridad, ¿no? Porque el primero y el quinto movimiento tienen una gran afinidad, y cómo por los tres del medio pasa con esta parte más de brillo, de sonoridad, de energía, de, digamos, de retroalimentarse. O sea, comparto esta visión, ¿no? O sea, para no estar diciendo, bueno, a él le pasó tal cosa en el primer movimiento, por eso compuso eso. No, a él le pasó tal cosa en el quinto movimiento y tal cosa, y por eso compuso eso. ¿Cómo ves una forma de definir así brevemente el arco sonoro de esta sinfonía, ¿no? Sí, no, no, me parece excelente. No obstante, tú ya sabes, Sergio, que mi visión sobre la cuestión analítica, pues, va un poco en otra dirección. Es decir, el corazón tiene razones que la razón no entiende, ¿no? Nosotros, nuevamente, como comentaba hace unos instantes, esta herencia de la revolución industrial, donde todo lo intentamos intelectualizar, yo creo que en el arte ha dado como consecuencia lo que algunos autores han denominado como la muerte de la música, ¿no? Porque hoy en día es cierto que tenemos a nuestra mano la posibilidad de tener todo tipo de informes, de estudios intelectuales, que sin duda está en la mano de cualquiera. Fíjate que cuando en la escuela, nuestra escuela, algunos de nuestros alumnos tienen que realizar algún trabajo o incluso también para el examen final, para obtener su diploma de licenciado en dirección de orquesta o en dirección de banda por la Royal, tienen que hacer un trabajo que se denomina notas al programa, que no deja de ser otra cosa sino una especie de tesis doctoral, pues el resumen de una tesis doctoral, en pocas palabras. Muchas veces me encuentro como que la mayoría de alumnos aportan la misma información, porque las fuentes de información que tenemos hoy en día, pues de las obras que hay documentales más contrastadas, o por supuesto también el uso de internet, donde tenemos acceso a gran cantidad de información, digamos que todos al final encontramos la misma información y afirmamos cuestiones que luego ni siquiera sabemos por qué la hemos afirmado, y lo hacemos porque lo leímos en algún lugar, ¿no? Yo soy mucho más dado a que el análisis sea in situ, es decir, en el momento. Un análisis emocional que la obra te va contando y que tú vas viviendo segundo a segundo, instante a instante, en la medida que la obra se va desarrollando en el tiempo. Esto de alguna forma me hace un poco pensar como en, tú sabes, toda esta leyenda que hay sobre las pirámides de Egipto, ¿no? Donde después de hacer estudios matemáticos de todo tipo, se concluye que la disposición de las pirámides es exactamente igual que la estrella de no sé qué, que cuando, en fin, se intenta a posteriori encontrar razonamientos matemáticos o razonamientos físicos a fenómenos que posiblemente pues no lo tuvieron, ni siquiera esa era su finalidad, pero después de hacer múltiples elucubraciones se puede encontrar una inteligencia sobre algo concreto. Esto, que es un ejercicio de entretenimiento intelectual bien importante, a medida que va pasando el tiempo, y es simplemente una consideración personal, tampoco invito a que nuestros oyentes tengan que pensar así, pero sí que tengo que comunicar y transmitir como yo lo hago, intento cada vez que este tipo de análisis desde fuera me condicione lo menos posible mis análisis instintivos emocionales del momento. ¿Por qué? Porque sé que el análisis instintivo emocional del momento es verdadero, es auténtico, porque lo estoy sintiendo. Quizá lo otro esté inducido, y esté inducido por determinadas cuestiones de tipo intelectual. Por ejemplo, la propia tonalidad, efectivamente, pues nos puede decir, nos puede dar una orientación sobre una especie de propósito. Y a lo mejor comenzamos con esa idea preconcebida y nos hace replantearnos sensaciones o emociones que vamos experimentando a lo largo de que la obra va naciendo, ¿no? Entonces intento que eso me condicione lo menos posible, y al final los mejores análisis que yo hago son los que
ocurren en el aquí y en el ahora, en el momento presente, sin intentar que estén condicionados por ningún tipo de hecho. Lógicamente, esto se puede hacer cuando una persona ya tiene una formación y una experiencia lo suficientemente importante como para que no tenga que pensar las cosas, para que el pensamiento y la sensación sea una misma cosa. Es cierto que en un periodo de formación es bueno, por supuesto, instruirse al máximo en todas estas disciplinas analíticas, pero poco a poco yo pienso que es bueno que uno las vaya abandonando y se vaya quedando con ese pozo de la experiencia que al final pues siempre han tenido los grandes maestros. Los grandes maestros han sido ruedas que giran por sí mismo y en este sentido sí que quiero invitar a todos nuestros escuchantes a que sean esas ruedas que giran por sí mismo. Como decía en la conferencia de ayer, que sean vacas púrpuras, que no sean vacas blancas. Vacas blancas es el rebaño. Es todo igual, es muy aburrido, muy monótono, es algo que no tiene ningún tipo de valor. Atrévete a pensar de forma diferente y sobre todo atrévete a sentir de forma diferente y atreve a transmitir eso que sientes y hacerlo con absoluta tranquilidad, sin preocuparte lo que dirán, sin preocuparte que alguien te tilde como que no tienes ni idea o que estás equivocado. Sé auténtico, toma tu propio camino. Si eres apasionado en tus decisiones, si realmente sientes y transmites, yo creo que esa es la base fundamental del análisis. El análisis por el análisis no sirve para nada. El análisis tiene que servir fundamentalmente para encontrar las pistas que te permitan elevar la letra muerta hacia la máxima expresión del espíritu humano. Bueno, mucho para reflexionar en todo esto que se está diciendo. Y bueno, para hacer un poco el contrapunto a muchas de estas ideas, yo creo que en línea de esto que estamos hablando, lo importante de la comunicación con la obra, ¿no? Como algo vivo, porque si partimos de suponer una cantidad de cosas y darlos como supuestos condicionantes, y de alguna manera nos vamos a estar como cristalizando en esos conceptos que ya son comunes a todos, poder percibir eso vivo de la obra que va a ser la comunicación nuestra, que va a ser única, ¿no es cierto? Porque tu maestro vas a tener una manera de interpretar la obra que va a ser diferente a otro maestro director y con esto no queremos hacer un juicio de valor de que va a ser mejor o peor, sino que va a ser creativa, ¿no es cierto? Pero esa va a ser, digamos, la posibilidad va a ser esa, de que nosotros tengamos la apertura a que la obra está queriendo comunicarnos algo, ¿no es cierto? Y que nosotros queremos comunicar algo a través de la obra, y esa vivencia va a ser única seguramente cada vez, ¿no? Por eso esa riqueza que tú dices del aquí y ahora, porque si tú siempre dijeras de la misma manera esta sexta sinfonía de Tchaikovsky, porque ya tienes tu forma de decirla, seguramente te aburrirías la segunda vez que la tengas que interpretar. Y no va a haber dos interpretaciones iguales, ¿no es cierto? También me hace pensar un poco en todo este otro gran tema que se está desarrollando con el tema de las neurociencias, de las neuronas espejo, ¿no? O sea que yo te lo comentaba en alguna de las disertaciones últimas que hemos compartido, que en alguna de las clases que lo importante es que también en nuestra conexión, nuestra de nosotros con nosotros mismos y con la obra, podamos reflejar primero en nosotros aquello que estamos concibiendo de la obra para después poder transmitirlo a los músicos, ¿no es cierto? Esa conexión que es interna y que luego se va a transmitir como espejo hacia los otros, hacia la afuera, que va a ser en este caso los músicos de la orquesta, ¿no? O sea que estos conceptos son muy, si quieren,
tomarlo así, ¿no? Como muy renovadores y enriquecedores. ¿Qué te parece, maestro? Pues estoy totalmente de acuerdo contigo, Sergio. Quizás lo que nos falta en este siglo son las agallas para poner en funcionamiento todo este tipo de cuestiones, porque de momento estamos cuatro locos en el mundo hablando de este tipo de cuestiones. Soy consciente que causan polémica y, por supuesto, la confrontación de otras muchas personas que se llevan las manos a la cabeza cuando, por ejemplo, yo afirmo que para mí es mucho más importante la intuición que el análisis, ¿no? Pero sin duda yo pienso que el tiempo en este que estamos viviendo en este momento es un tiempo absolutamente espectacular. Hay un cambio disruptivo, efectivamente, como comentabas anteriormente, y precisamente de ahí el nombre de nuestro último bestseller, La técnica disruptiva de la decisión orquestal. Y lo que hace falta, como digo, son agallas, es decir, hace falta personas que piensen de forma diferente y sobre todo que se atrevan a no solamente a expresarse de forma diferente, sino también a transmitir de forma diferente. Este concepto, por ejemplo, de los sentidos, ¿no? Pues simplemente si nuestros oyentes se reflexionan realmente sobre esta cuestión que bueno, que ya se ha demostrado desde la propia ciencia médica, que es así, es decir, hay mucho más de cinco sentidos, de hecho no se puede ni siquiera ni establecer el número, porque depende también de culturas, depende de muchísimas cosas, de vivencias, de genes, depende de miles de factores, pero si tú ya sabes que tú puedes percibir con más de cinco sentidos, que puedes comunicar con más de cinco sentidos, posiblemente ahora te estés dando cuenta por qué hay personas, en este caso directores o intérpretes, que tienen una capacidad de comunicación especial, ¿no? Y posiblemente tengan esa capacidad porque están utilizando muchos más recursos de los que habitualmente tú estás utilizando en este momento. El pensar que la música se hace en el momento y que ese momento auténtico es el que realmente vale. Fíjate qué poca razón de ser tiene Sergio, el que tú como director, que sabes que tienes que contagiar emocionalmente a la orquesta, tengas primero que pensar o adivinar qué es lo que estaba pensando, qué es lo que estaba sintiendo el compositor cuando compuso algo. Esto es una tarea absolutamente muy frustrante porque jamás tú vas a tener ni la mínima idea de qué sentía el compositor cuando estaba componiendo. A lo mejor incluso nos llevamos la sorpresa de que el compositor tampoco sentía nada especial, ¿no? Por ejemplo, si vemos dirigir a nuestro querido Richard Strauss, pues obras como Sutil Eulenspiegel, que se puede seguir, o su Don Juan, ¿no? Que se puede seguir en YouTube, hay grabaciones de donde se le ve dirigir de una forma totalmente al margen de la propia obra. Posiblemente alguna de sus composiciones, pudiera también tener ese desapego total emocional, ¿no? Pero sin embargo, la propia obra habla de sí misma de una forma muy apasionada, ¿no? Yo pienso que eso es lo auténtico. Lo auténtico es que tú te dejes llevar. Que no seamos animales tan intelectuales, que sepamos que tenemos en nuestro cerebro una parte muy importante que es la parte emocional, mucho más importante que la parte intelectual. De hecho, todo lo más importante que hacemos día a día lo hacemos de una forma metaconsciente. Por ejemplo, que nos lata el corazón o respirar, o que la sangre vaya pues fluyendo a lo largo de las arterias, las venas, etcétera. Esto se hace de una forma metaconsciente, porque si lo hiciéramos con nuestro intelecto, seguro que alguien se le olvidaba respirar, o alguien, pues seguro que moría de un infarto porque se le olvidaría que el corazón tiene que latir, ¿no? Nuestro cerebro, la naturaleza es muy inteligente y sabe dar lo importante a ese cerebro metaconsciente. Sin embargo, pues esta inspiración de Cars, fundamentalmente, donde todo debe ser intelectualizado, yo creo que, bueno, que ha llegado a su fin. Entramos en una nueva era, en la era de la espiritualidad, en la era de nuevos paradigmas, de ver el mundo con nuevos ojos. Y aquí tenemos los músicos, los intérpretes, los intelectuales, unas posibilidades tremendas. Yo decía anteriormente, y invito a nuestros escuchantes a que sean vacas púrpuras. Si tú sigues siendo parte de las vacas blancas, de ese pensamiento uniforme, pues sin duda estás desfasado, eres patrimonio de otra época, posiblemente del siglo pasado, del siglo XX. En este siglo XXI, lo importante
es que tú seas una vaca púrpura, que pienses por ti mismo, que sientas por ti mismo, que tengas esa, que tenga las agallas, además de vivir con arreglo a lo que realmente piensas. Que no pienses por lo demás, piensa por ti mismo. Posiblemente llegues a conclusiones muy diferentes a lo que hasta ahora eran tus creencias, eran tus paradigmas. Y ahí es donde yo creo que realmente llega uno de los momentos más impresionantes del arte, ¿no? Esa capacidad de poder llegar mucho más allá del mundo intelectual a ese mundo emocional y por supuesto que también al mundo espiritual. Fantástico, maestro. Yo, como para ir resumiendo un último concepto, hace un rato te referías a la muerte de la música, ¿no es cierto? Cuando Sí. se cristaliza en el concepto obvio y se pierde la transmisión, la vivencia de la música como algo vivo. Y yo creo que también cuando estamos como intérpretes, cuando somos intérpretes y estamos en toda esta parte un poco histórica, intelectual, psicológica de la obra, del autor, también corremos el peligro de ser injustos, ¿no? con la composición misma, porque como decía hace un rato, estos condicionamientos subjetivos, ¿no? Que para uno si menor pueda significar algo, para otro puede significar otra cosa, que el compositor sea ruso o sea alemán o sea argentino Sí, pueda ser un condicionante central en la obra claro. y con tantos otros aspectos personales, ¿no? Yo creo que de alguna manera tenemos que buscar ser impersonales. Con la obra, defender la obra, pensar que las circunstancias de un compositor son circunstancias en un eje espacio-temporal, Sí. ¿no? O sea, si uno puede decir, bueno, Tchaikovsky, la mamá era francesa y mucho afecto no le demostraba, Claro. bueno, podemos tomarlo como un punto de referencia, pero cuando estamos escuchando esos movimientos líricos, Sí. de ese quinto movimiento, de ese primer movimiento, esas líneas que me hacen acordar a Mahler o esas líneas melódicas de Brahms, por ejemplo, en el tercer movimiento de la tercera sinfonía, tan expresivos, tan cantables. Si yo me limito a pensar en las circunstancias personales, temporales, del espacio-tiempo de un compositor, me limito tanto y soy tan injusto también con la obra y con el mismo autor, que realmente es una limitación, ¿no es cierto? Entonces, expandir esas posibilidades de alguna manera es como liberar la obra también, ¿no es cierto? Claro, Como que fíjate, por dejamos ejemplo, libertad perdona a la Sergio, obra musical. porque creo que es, viene al hilo de todo esto una anécdota muy pequeña. Como director de orquesta español, cuando me llaman a dirigir en otros países, casi siempre me piden por favor que dirija algún compositor español. Y yo pues siempre un poco me pasa igual, digo, bueno, que tiene que ver que yo sea español para dirigir una música de un compositor español, ¿no? O sea, hasta este Claro. punto te intentan encasillar, decir, no, pues tú eres español y por lo tanto pues dirigir a Falla, dirigir al Beni, dirigir a Granados, no sé qué, pero oye, pues a mí concretamente ni dirigir a Falla ni dirigir a los compositores españoles es algo que realmente me llena. Sin embargo, pues por el hecho de ser español, te cuelgan ese San Benito de que pues tú ya eres un especialista en música española. ¿Qué tiene que ver la música española con lo que es esa transmisión emocional que va mucho más allá del folclorismo, del localismo y de cualquier tipo de anécdota, como tú bien estás comentando, en torno a la figura del compositor? La verdad es el texto, la verdad es la música y esto es lo único que tenemos. Todo lo demás son simplemente florituras, ¿no? Sí, eso es muy interesante eso, porque es como que la nacionalidad es un condicionante y volvemos de nuevo a que nuestros condicionamientos mentales nos van poniendo como un marco de estructura, una especie de corralito de expresión cultural, ¿no es cierto? Y realmente que yo creo que la misión del arte musical es redimir, ¿no? Es una gran herramienta que tiene el ser humano para lograr redimirse, lograr, tal vez suene como un concepto religioso, pero no es religioso,
es transformarse, ¿no es cierto? Poder hacer una transformación social, personal, y en ese sentido tiene que tener una impronta como de liberación la música, ¿no? Y en este caso, poder estar más allá de todas estas anécdotas, de todos estos escritos y la comunicación directa con la obra, que es el texto que tú dices, ¿no es cierto? Esto le pasó también a las religiones, que interpretaban los textos y entonces había una sola manera de mirarlo, y cada uno tiene que comunicarse con la obra y poder encontrar el mensaje intrínseco. Y además incluso, Sergio, yo pienso que eso en cada momento es diferente. Incluso en una misma, imagínate que vamos a hacer un concierto dirigiendo la Patética de Tchaikovsky. Posiblemente lo que yo encuentre en el primer ensayo pues sea diferente al tercer día de ensayo. ¿Pero por qué? Porque mi pensamiento cambia, afortunadamente. Claro. Yo pienso que el error es las personas que tienen un único pensamiento y no lo cambian nunca, porque eso además se ha demostrado que es la muerte de las neuronas. ¿Por qué las personas mayores pueden perder esa capacidad de las conexiones neuronales? Fundamentalmente porque funciona en piloto automático, es decir, ya todo lo hacen de forma automática, no hay nada que hagan de forma nueva. El cerebro cuando no hace nada nuevo, las neuronas van muriendo, las conexiones van desapareciendo. El peor enemigo de nuestro cerebro es el cerebro automático, eso es lo peor que hay, porque eso es todo lo que hacemos de forma automática, nuestro cerebro ya no está generando nuevos caminos, esos caminos ya están creados y por lo tanto, igual que cuando no necesitamos cualquier otra parte de nuestro cuerpo, se va deteriorando. O cuando no utilizamos un músculo, ese músculo se va deteriorando. Cuando no utilizamos nuestras neuronas, pues igualmente se van deteriorando. Yo soy un defensor absoluto de que cada uno tiene que encontrar su propio camino. Estoy totalmente en contra de los dogmatismos per se, aunque sí que, por supuesto, apuesto por una formación en el sentido de que uno tiene que ir descubriendo pues planteamientos que otras personas le puedan ir haciendo, que a lo largo de la historia se hayan producido, pero simplemente como un elemento de análisis, de reflexión, no como verdades absolutas. Al final, cuando una persona, cuando un músico llega a una madurez, lo que es necesario es que piense y actúe por sí mismo. Y no se plantee tanto qué es lo que teóricamente tiene que hacer, sino simplemente que lo hago, que lo haga, que entre en acción y que sea auténtico con su instinto, auténtico con su propio ser. Y que le da igual que eso se llame si menor, o le da igual que sea una cadencia auténtica, o le da igual que la estructura de un movimiento sea en forma sonata, no me preocupa en absoluto. Lo importante es el aquí y ahora, lo que tú estás sintiendo, y que tengas esa capacidad para transmitirlo, contagiarlo, y para utilizar la música como un vehículo de trascendencia, de sobrepasar toda materia y llegar a ese nivel espiritual, del cual pues todos tenemos un Dios dentro de nosotros, porque todos somos hijos de Dios y por lo tanto pues tenemos una parte de Dios y tenemos que hacer uso de esa divinidad que todos sin duda tenemos dentro de nosotros. Y no hacemos uso cuando hacemos lo que nos dicen otros que hagamos. Tenemos que hacer uso cuando somos consecuentes con nuestra primera naturaleza, con esa divinidad que todos llevamos dentro. Seguramente que estos son conceptos muy, muy valiosos. Comparto plenamente contigo, maestro, que ese feedback que necesitamos encontrar es algo necesario hoy en 100% o 101%, ¿no? Y bueno, una pequeña anécdota también que me ocurrió estudiando en el conservatorio, en una materia que se apreciaban distintas interpretaciones de obras, ¿no es cierto? Estábamos con el concierto 3 de Rachmaninoff para piano y orquesta, y entonces el profesor, el maestro de piano que estaba a cargo de la materia, decía, vamos a compararlo con la interpretación de Rachmaninoff, ¿no es cierto? Y como decía recién, es un poquito de Strauss. Claro, que a mí me llegó, me movilizó, ¿no es cierto? Porque yo como compositor estaba como pensando siempre, bueno, yo soy el mejor intérprete de mis obras, ¿no es cierto? Porque nadie mejor que yo sabe lo que quiero Claro, decir. claro.
y cuáles son las ideas y cuáles son los acordes que hice y las cadencias y etcétera, ¿no? Todas las cosas que se me ocurrieron para llegar a eso. Pero claro, decía, fíjate qué poco logra en esto y en el otro Rachmaninoff y qué diferencia con Horowitz o con tal otro intérprete, ¿no es cierto? Entonces me puse en alerta, como diciendo, bueno, no te la creas tanto, porque todo eso que vos tenés en la cabeza no quiere decir que es la mejor expresión, vas a tener que esforzarte por comunicar aquello que vos tenés en la cabeza. O sea que me abrió un panorama fantástico, realmente, que es muy en línea con lo que tú estás diciendo, maestro, de que tenemos que estar atentos, no creérnosla y saber que hay algo vivo que descubrir en la obra permanentemente, ¿no? No, y aparte de otra cuestión, Sergio, que creo que es interesante. Para mí un compositor es simplemente es un organizador de los sonidos. Él no crea los sonidos están. Tú organizas los sonidos y dan una determinada obra, por llamarlo así. Esa obra simplemente es una parte de la energía, ¿no? Esa energía primigenia, la energía desde la cual, de la cual venimos y hacia la cual vamos. Y esa energía que está en el todo, ¿no? Está en todas partes, en todos lugares y en todo, en el presente, en el pasado, en el futuro y seguirá estando, ¿no? Por lo tanto, cada pieza es una parte de esa energía, ¿no? Que el compositor simplemente se encarga de organizar, pero ni siquiera el compositor es dueño. Es como, por ejemplo, pensar en los hijos, ¿no? Nosotros los que tenemos hijos pensamos que los hijos nos pertenecen, nosotros los hijos no nos pertenecen, es decir, nosotros hemos hecho muy poco realmente para crear nuestros hijos. Nuestros hijos están gracias a esa energía o la naturaleza que ha previsto unos mecanismos de una forma para que un ser vivo nazca, crezca, se reproduzca y muera, ¿no? El nosotros pretender que un hijo nos pertenece es una equivocación absoluta. Simplemente hemos organizado, digamos, una materia, una energía en este caso, le hemos dado nosotros la forma para que se convierta en un ser humano, pero eso es parte de esa energía primigenia de la cual nosotros realmente no somos responsables, sino solamente en el acto de su concepción. Igual un compositor, el compositor solamente le corresponde la obra en el acto de concepción, organiza los materiales. Para mí, fíjate que llega un momento, Sergio, que ni siquiera yo considero que Mozart era un gran compositor, ni Bach tampoco, ni Tchaikovsky. Son personas que han tenido la capacidad de organizar los sonidos de una determinada forma que efectivamente pues, han tenido una gran repercusión y son obras universales que nuestro cerebro acepta de una forma pues casi universal, ¿no? Digamos, vehículos para llegar a una plenitud grandísima, ¿no? Pero realmente, en el fondo, ellos son parte, son seres humanos, es decir, para mí es la capacidad que tiene el ser humano de poder dar forma a una energía, ¿no? Y ahí estamos todos incluidos. La Sinfonía Quinta de Beethoven no es más de Beethoven que es mía. Es igual, es una energía. Beethoven no es dueño de su quinta sinfonía. Él simplemente organizó esos elementos, pero no son suyos. Los elementos vienen de esa energía. Y por lo tanto, yo soy tan responsable y tan autor en el momento en el que interpreto esa obra como Beethoven cuando la concibió. Porque ni yo soy dueño de esa energía ni tampoco la de Beethoven. Somos simplemente herramientas que hacen visible lo invisible. Beethoven hizo visible una energía cuando concibió la obra, y nosotros hacemos visible esa energía cuando se interpreta. Y es un concepto valioso, maestro, ese, porque en la medida que nosotros consideremos que la obra es del compositor, de alguna manera nos estamos separando, ¿no?, de la obra y nos va a costar mucho más encontrarnos. Y también creo que por parte de los compositores es un buen acto de desapego pensar en eso, ¿no?, que la obra tiene movimiento por sí mismo, como tú decías bien, de los hijos, así que son conceptos muy ricos y muy importantes para la hora de la interpretación Pero y todo el incluso proceso. el estilo, es decir, hablamos del estilo y me parece que es otra auténtica tontería, aunque por supuesto, digamos que me parece muy bien las personas que se obsesionan por encontrar el estilo auténtico, ¿no? Y es una forma de verlo perfectamente válida, ¿no? Claro. Pero no es la única, ni mucho menos, es decir, obsesionarse por hacer una obra con arreglo un determinado estilo, esa energía es atemporal. Esa energía, ese temporal estilo, es como las pelucas o los vestidos que se ponían en una determinada época, y no es más que eso, pero en el fondo la persona es exactamente igual. La persona del clasicismo sentía, se emocionaba igual que nosotros,
y el cerebro era exactamente el mismo, y por lo tanto el pretender que la energía se pueda, digamos, prostituir por cuestiones estilísticas, por cuestiones formales, por cuestiones, aunque por supuesto tenemos que tener claro que no toda la música es música, por supuesto no todas las composiciones son música, no todas las composiciones son fuentes de esa energía primigenia, ¿no? Esto sería otro debate para que nos daría muchísimo que hablar. Hay muchísimas obras del repertorio sinfónico, clásico, romántico, etcétera, que bajo mi punto de vista no llegan a tener ese nivel de reflejo de esa energía, igual que hay obras modernas que tampoco lo tienen, ¿no? Pero en cualquier caso, yo pienso que, por ejemplo, cuando hablan, dice, oye, pues en el clasicismo tiene que haber un pulso regular, no puede haber mucha fluctuación. Para mí son tan cosas tan absurdas, es decir, cómo la emoción como el espíritu puede estar condicionado por un determinado traje que uno se ponga en un determinado momento u otro, ¿no? Yo creo que el ser humano está por encima de los trajes, ¿no? Por encima de la vestimenta. Y yo pienso que la música, pues, es simplemente un reflejo de esa energía. La música es una forma de hacer visible lo invisible. Y por lo tanto, eso es mucho más superior que cualquier tipo de envoltorio en el que se pueda presentar, aunque hay mucha gente que ha hecho del envoltorio la razón de ser. Y cuando, por supuesto, para mí el envoltorio es simplemente, pues eso, es simplemente es un adorno que se adapta a una determinada percepción de una determinada época, pero lo sustancial es algo que trasciende muchísimo más toda esa cuestión material, ¿no? Sí, sin duda que no tenemos que caer en un corsé, ¿no es cierto? Tenemos que evitar meternos adentro de un corsé estilístico que si bien, bueno, como tú decías, nosotros ya tenemos un bagaje de conocimiento Sí. de a qué momento pertenece la obra, pero si, como esto como ya para decir y vamos cerrando. Por ejemplo, en la época, en el año que compuso Checofonía, que es el año 1893, ya está terminándose el siglo. Y hay compositores que están planteando mucho modernismo ya que empieza a sonar al siglo XX, y esto es como un súper romanticismo. Incluso él era amigo de este grupo de los cinco, estos compositores en Rusia, que ya planteaban otras tendencias, ¿no? Lo mismo le pasó a Bach, que en su época era un barroco tardío, pero ¿quién puede decir Claro. que estaba como atrasado, que se había pasado de época, ¿no es cierto? O sea, si a lo mejor hubiésemos sido intelectuales de la élite de Rusia, que estábamos con el vanguardismo, hubiésemos tomado un juicio un poco condenatorio contra Tchaikovsky, como diciendo que no se moderniza y se quedó en el pasado, ¿no es cierto? Y esas cosas, bueno, pasa ese momento y pasa y después uno ve lo universal de la obra, ¿no? Así que bueno, es un tema, bueno, muy, muy, muy apasionante como el nombre de la sinfonía, maestro. Y bueno, si te parece, vamos cerrando Sí. este fantástico programa que tuvimos la posibilidad de compartir. Pues así es. Muchísimas gracias, Sergio, por invitarme a oír tu programa. Desde aquí quiero agradecer a todos nuestros escuchantes el que nos sigan semana tras semana, el que nos compartan pues sus comentarios, que nos envíen sus emails. Para nosotros es todo un placer el poder democratizar el conocimiento y poder llegar, por lo menos para dar un contrapunto a pensamientos únicos. Yo pienso que el que un intérprete, un intelectual, un director, un músico, tenga distintas perspectivas desde la cual pueda analizar un mismo hecho, creo que es un elemento enriquecedor, y con este programa queremos precisamente ser ese elemento de contrapunto que te haga reflexionar, y ojalá que de todo esto pues te anime muchísimo a que tú dejes el rebaño de vacas blancas y igualmente te conviertes en una vaca púrpura. Muchas gracias, Sergio. Bueno, muchísimas gracias a ti, maestro, por todo este momento de tanto que nos va a dejar para reflexionar, y también muy agradecido a José Mario Conti por esta invitación a participar de este programa, junto con los otros compañeros que en cada martes van emitiendo este espacio
muy enriquecedor de arte, de música, de interpretación y de renovación de conceptos. Así que bueno, cerramos así este programa de hoy de Sinfo Emociones y los esperamos gustosamente en la próxima emisión. Un gran saludo desde Buenos Aires y desde Huelva y desde bueno, cualquier lugar que estén. Un gran abrazo y un gran saludo. Hasta pronto, amigos. Adiós, Tom. Sinfo Emociones, espacio radial que te llevará a conocer el maravilloso mundo de la dirección de orquesta, con contenidos puramente académicos con los cuales podrás adquirir más y mejores conocimientos vinculados al mundo de la música orquestal y las emociones que este maravilloso arte despierta en músicos y público en general. Sinfo Emociones, una cita semanal que te brindamos para tu formación e información. Nos encontramos en la próxima cita.